Muy buenas tardes, soy Carmen Enid Acevedo y esto es Hoy el Punto Eres Tú. Y el punto no son ustedes, el punto será definitivamente la pandemia, el mundo global, dónde estamos a partir de que se ha convertido en un cambio total lo que es el mundo luego de que nos azotara una pandemia de coronavirus. Y he querido empezar antes, porque estamos esperando que la gobernadora haga su conferencia de prensa, pero yo quisiera, como yo sé que no van a empezar, y ya no empezaron a tiempo, era las 4:45 y son las 4:56, yo quisiera hablar lo que podamos con el amigo José Murati, porque hoy el tema yo quiero que se mueva alrededor de esto. Nos ha cogido de imprevisto, nadie se lo imaginaba, no se lo imaginaba el capital, no se imaginaba el mundo neoliberal, empezando por la administración Donald Trump y los diferentes sistemas en el mundo, incluso el comunista capitalista chino. Y yo quiero que hablemos un poco de eso con Murati, que es una persona que se mantiene súper al día y que confío plenamente en las discusiones y en la manera en que nos acercamos a los temas. José Murati, buenas tardes, estás en Bonita Radio. Aparentemente no me escucha Murati. Aparentemente Murati no me escucha. Bueno, decía que lo que estoy tratando de traer hoy es precisamente contestar la pregunta, ¿qué mundo nos espera tras esta pandemia? Les decía que quiero hacerlo porque me parece que una de las ecuaciones que no se da, tal y como lo teníamos estructurado hasta el día en que esta pandemia se convirtió en un problema para los sistemas políticos y económicos del mundo, para los sistemas sociales gregarios. Me parece que una de las fórmulas es precisamente el asunto de que el capital, que siempre ha creído que está por encima de los seres humanos, ahí vemos a Donald Trump diciendo hoy, desde hace 2 días, que hay que volver a la economía porque el país no se puede detener. Es súper importante que esta pandemia nos demuestra que el capital no puede vivir sin seres humanos y que para producir ese capital que están disponibles ellos todo el tiempo para producir y para que la gente consuma, definitivamente tiene que haber un grupo de seres humanos que lo siga. Otro asunto en la ecuación del proyecto neoliberal es precisamente lo que el otro día estábamos comentando, cómo va a quedarse el proyecto neoliberal, que alguien me comentaba la agonía del neoliberalismo, Minerva Santana, descanse en paz, amén. Es el hecho de que en este momento los que están saliendo para tratar de detener el golpe brutal que va a hacer esto, es precisamente esos estados que creían en neoliberalismo a ultranza. Todo aquel proyecto de la empresa privada, de que todos los servicios esenciales tenían que privatizarse y estar fuera de las manos del Estado, parecerían que va a ser al revés ahora. El Estado va a volver a aquel concepto paternalista desde una economía que se desarrolle primero en esta pandemia, creando y dando los estímulos para que puedan sobrevivir. Así que esas son las discusiones que queríamos tener con el compañero José Murati, que aparentemente tiene serios problemas con la internet y no va a poder entrar. A ver si lo logramos, porque está bien difícil. Mientras manejamos el asunto, si Murati va a poder tener o no desde donde está comunicación, me gustaría
hablar de dos asuntos importantes. Después que salimos del programa esta tarde, esta mañana, tuvimos una conversación con una amiga que precisamente estábamos hablando de que de todas las informaciones importantes que hay que traer aquí. Ahora a ver si Murati está por ahí. Murati, ¿estás ahí? Muy bien. Pues estamos en el aire. Estamos en el aire. Murati, buenas tardes. La introducción, pues ya la hice bastante completa. Lo que a mí me gustaría que habláramos es precisamente qué mundo nos espera después de ocurrir esta pandemia. Esa sería la pregunta para empezar a dialogar tú y yo. Pues todo apunta a la luz de los pronósticos de la Organización Mundial de la Salud. Los pronósticos que están haciendo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que ya están llevando a cabo iniciativas para cesar los pagos de deuda de los países más pobres, los 2 trillones de dólares que está invirtiendo el gobierno de los Estados Unidos en la industria. Pero un titular que me llamó mucho la atención es en las conversaciones bilaterales que se están dando entre China y Alemania. En otras palabras, yo creo que lo que se acerca es un reestructuramiento de las relaciones comerciales a nivel global, en el cual los Estados Unidos se van a quedar posiblemente un poco marginados de esa actividad comercial, y la pandemia va a afectar adversamente, obviamente, a los países más pobres. Y me parece que China y la Unión Europea van a asumir un rol un poco más proactivo en ayudar a los países de lo que antes llamábamos el tercer mundo, los países en desarrollo, a poder manejar la situación económica que van a enfrentar y, sobre todo, la pérdida de empleos, el cierre de empresas y de productividad en cada uno de esos países. Me llama la atención que cuántos países a nivel mundial están sencillamente cesando la actividad económica. Para darte una lista muy, muy, muy a grosso modo, desde los Emiratos Árabes Unidos hasta Panamá, desde Francia hasta Qatar, desde Siria hasta Ucrania, desde Rusia, incluso Rusia, hasta Tunisia. Ahí. COVID, sencillamente, hay que detener el virus. Algo que Estados Unidos todavía no han logrado hacer. Sí, claro. Eso es un grave problema, pero ahora tú estás hablando de la actividad comercial que definitivamente se detiene en casi todos los países del mundo, menos en Estados Unidos. Pero dice, correcto, con relación al Fondo Monetario Internacional, porque la deuda de esos países es con el Fondo Monetario Internacional. En Puerto Rico, ¿cómo se traduce, correcto, eso con relación a la Junta? La Junta ha dicho, por lo menos su presidente, muy a nivel personal, que está de acuerdo con no bajar en este momento y limitar las pensiones de los pensionados, pero también que estaría de acuerdo con que se reduzca parte de la deuda. ¿Cómo tú lo ves bien acá en el patio de la casa? Bueno, a mí me parece que la reducción de la deuda va a ser imprescindible para poder asegurarse que se pueda cumplir con las obligaciones que ha contraído el gobierno con los jubilados y los retirados. No va a ser posible, en la medida en que va a mermar significativamente los ingresos del Estado, poder cumplir con todas sus obligaciones. Por lo tanto, la Junta no va a poder obligar al gobierno a hacer los pagos que se había proyectado a los acreedores y a las corporaciones que han comprado los bonos desde Wall Street. No creo, me gustaría pensar que no va a suceder, que vaya a haber una presión demasiado fuerte de parte de estas empresas
a nivel de Wall Street de exigir que el gobierno de Puerto Rico cumpla con esas obligaciones, y eso pues obviamente contribuiría a mitigar un poco la demanda de recursos del Estado para cumplir con todas sus obligaciones, no solamente con las pensiones y otros compromisos contraídos. Perfecto, vamos a volver al mundo. Es que no había manera de que no pudiéramos entrar en Puerto Rico cuando claro. Lo mismo puede estar pasando en el mundo con relación a las deudas de los países, y obviamente nosotros tenemos una acá que la controla el gobierno de Estados Unidos directamente desde el Congreso con esa Junta del Control Fiscal. Pero vamos a volver al mundo. Cuando tú hablas de una recomposición y me hablas de las conversaciones que está teniendo China con Alemania, que tengo que decir que Alemania, de los países europeos, no sé si estás de acuerdo conmigo, fue uno de los primeros países que dijo, ojo, esto viene y duro. Y fue el primero que empezó a cerrar todo. Correcto. Su frontera. Esas conversaciones con China. Correcto. Obviamente dejarían atrás a Estados Unidos, porque los negocios entre Alemania y China no es solamente el país alemán, es la unidad de Europa detrás de Angela Merkel y sus buenos proyectos económicos que ha tenido hasta el momento para mantener a Alemania como una potencia económica dentro de la comunidad. Tú me dirás. Totalmente de acuerdo. Alemania ha asumido un rol protagónico junto con Francia en términos de fortalecerse internamente y comenzar a disminuir la dependencia de los estados de utilizar el dólar como moneda de comercio internacional. China ya lleva varios años intentando crear un mundo para el pago de bienes y servicios, así como de deuda, para no tener que depender del dólar. Esto está muy vinculado a la caída del precio de esta aparente entre Arabia Saudita y Rusia, que ha llevado a Arabia Saudita a aumentar la producción de petróleo al punto de que se han saturado los mercados. Y la última estadística que vi, el barril de petróleo estaba en $26. Va a llevar a que muchas corporaciones que producen petróleo, lo que llaman shale, ¿verdad?, que lo sacan de entre las piedras en Estados Unidos, e irse a la bancarrota, lo cual va a afectar adversamente la balanza de pagos de Estados Unidos. China y Alemania están, a mi entender, fortaleciendo lazos para poder ignorar la influencia tanto desde el punto de vista de los mercados de petróleo como desde el punto de vista del uso del dólar como único mecanismo de pagar por bienes y servicios, y van a empezar a establecer una serie de acuerdos bilaterales que le son convenientes a ambos en dos sentidos. En el geopolítico, porque obviamente la Unión Europea vive muy asustada con la posibilidad de que Putin quiera expandir el imperio ruso del siglo XIX y traerlo al siglo XXI, y China sería un muro de contención en la medida en que China pudiera ser un principal suplidor y un principal cliente de Alemania, sobre todo en la medida en que los Estados Unidos han estado bloqueando los productos que vienen de China e inclusive los que vienen de la Unión Europea, con alto énfasis en Alemania. La rencilla que tiene Donald Trump con Angela Merkel le ha llevado a poner una serie de cortapisas al comercio entre ambos países, que ha en cierta medida obligado o invitado a Alemania a buscar otras fuentes de desarrollo comercial, de intercambio comercial, y China está aprovechando esa oportunidad. No olvidemos que China ha estado fortaleciendo sus lazos no solamente en América Latina, donde ya tiene bastante presencia, por ejemplo, en Chile, en Ecuador, en Venezuela, es uno de los países que está comprándole petróleo a Venezuela, además de Rusia,
pero también ha estado llevando a cabo una serie de proyectos de desarrollo urbano, de desarrollo industrial, de minería en África. Así que la cantidad de recursos que China está extrayendo de África le pone en una situación de ventaja en términos del comercio internacional. Cuando Donald Trump decide salirse del Tratado del Pacífico, le deja la puerta abierta entonces a China para que establezca una serie de acuerdos bilaterales y multilaterales con el resto de los países de la cuenca del Pacífico. Así que China cada vez está en mejor posición de entrar en relaciones comerciales con la Unión Europea, ignorando, echando a un lado un poco la influencia de los Estados Unidos. Y me parece que eso le conviene a la Unión Europea y Angela Merkel, a pesar de que está saliendo de su posición, está siendo la arquitecta de ese acuerdo. Me llama la atención que la actitud que ha asumido Boris Johnson en Inglaterra ha sido exactamente la opuesta. Número uno, salirse de la Unión Europea. Y número dos, intentar establecer acuerdos bilaterales con países que todavía no le tienen confianza, sobre todo porque Johnson, al igual que Trump, no es una figura pública que inspire esa confianza. Así que me parece que esa reconfiguración va a empezar a darse con una alta participación de China en los mercados internacionales y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, conscientes de la crisis que se acerca a los países productores del tercer mundo, porque no olvidemos que los países en desarrollo son los principales suplidores de materia prima para los países desarrollados, pero también son de los mercados de consumo que están creciendo más rápidamente. Así que el mantener fuertes las economías de los países de lo que se llamaba el tercer mundo, los países en desarrollo, le es conveniente tanto a la Unión Europea como a China, en parte por la materia prima que reciben y en parte por los recursos que pueden venderle a esos países en desarrollo. Ahora, hablamos de toda esta reconfiguración. Sabemos que en Estados Unidos hay un presidente Trump que no es ecuánime tomando decisiones. ¿Cómo tú crees que va a ser esa respuesta? ¿Estás aquí? Sí, te escuchamos perfectamente. ¿Te fuiste? La pregunta es si me escuchas, Murati. Muy bien, he perdido un poco el sonido, pero me gustaría aprovechar entonces la oportunidad para mencionar algunas de las otras estadísticas que están saliendo a flote sobre el impacto que está teniendo la pandemia a nivel mundial. Un dato que me llama muchísimo la atención y que está muy de cerca vinculado a lo del precio del petróleo es, por ejemplo, la cancelación de vuelos dentro de las líneas de la Unión Europea. En los últimos meses se han cancelado, en los últimos dos meses se han cancelado 4 millones de vuelos de las distintas líneas aéreas de la Unión Europea, siendo la principal Air France. ¿Qué sucede? Dos terceras partes del consumo del petróleo refinado a nivel mundial es precisamente combustible para aviones. Por lo tanto, la baja en consumo de ese petróleo significa que el almacenamiento de petróleo a nivel global está expandiéndose a una rapidez enorme, sobre todo en la medida en que Arabia Saudita ha continuado aumentando su producción. Otro dato interesante que nos toca un poco de cerca a nosotros cuando pensamos en cómo se afecta nuestra economía. Las reservaciones en restaurantes, por ejemplo, en la Unión Europea se han reducido en un 84%, específicamente en Alemania en un 92%. En Estados Unidos un 84%, en Alemania y Canadá en un 92%. Eso lo que significa es que entonces no hay una actividad comercial, y me lo comentan las personas que traen carga marítima a Puerto Rico.
Uno de los problemas que está sucediendo es que los distribuidores de comida y de artículos de primera necesidad, así como licores, se están llenando sus almacenes y no están teniendo la oportunidad de llenar los almacenes a su vez de los detallistas. Eso lo que significa que en algún momento se va a formar un tapón, o sea, no va a dejar de fluir todo ese alimento. Así que por el momento no vamos a carecer, siempre y cuando la gente siga teniendo el ingreso para comprarlo, pero entonces más adelante se va a interrumpir ese flujo de esos artículos de primera necesidad hacia Puerto Rico, porque sencillamente no hay la capacidad para almacenarlo. La producción en China, por ejemplo, se ha reducido en un 13.5%. Y China es el principal suplidor de artículos de consumo del mundo. Por lo tanto, esa reducción en 13.5% va a redundar en reducción en ventas a nivel de los países que le compran principalmente a China, pero también en la reducción de ingresos de los empleados de las empresas que venden esos artículos, desde el horno microondas y el televisor plasma hasta el teléfono celular y los enseres para cocina, por ejemplo. El grueso de ellos se lleva a cabo directamente en China o en algunos casos en Corea del Sur como resultado de un contrato con China. Esta reducción de la producción de China y la reducción a su vez del suministro, de esa cadena de suministro para los países desarrollados, representa entonces una reducción en la cantidad de empresas que pueden seguir funcionando como siempre. Aquellas empresas cuyos empleados, como mi hija que vive en Atlanta, trabaja 100% del tiempo por teléfono, como partes del mundo, porque trabaja con una firma internacional en el área de recursos humanos, pues logra mantener esa comunicación con todos esos países y el ingreso de ella no se afecta y la compra de ella, por lo menos, de productos de consumo primario, como son alimentos, fármacos, artículos para el hogar, etcétera, pues no se interrumpe. Pero en el caso de los restaurantes, en el caso de la ferretería, en el caso de los automóviles, los servicios a esas empresas. Ahora mismo, si usted se le vacía una goma, ¿dónde usted la cambia? Si no hay ningún sitio que se mantenga abierta para dar ese servicio. ¿Qué va a pasar con todos esos furgones que llegan llenos de gomas, de baterías, de autos nuevos? Todo ese negocio se va deteniendo y esto evidentemente tiene un efecto multiplicador. Mientras menos empresas estén abiertas y menos empleados estén recibiendo salarios, pues entonces menos consumen. Mientras menos consumen, menos necesidad hay de esos productos y menos ingresos hay para las empresas que venden esos productos al por mayor y al detal. Así que esta pandemia, digo, y nos hemos mantenido puramente en el plano económico, ¿no? Va a tener unos efectos devastadores para las economías de todos los países del mundo, pero sobre todo para las economías de los países en desarrollo, no los países desarrollados. Los países desarrollados, como los Estados Unidos, con la legislación que aprobó el Senado anoche y que debe aprobar la Cámara mañana, sencillamente van a imprimir dinero. Le van a pasar entre 500 y 1.000 millones de dólares a las grandes empresas, empezando por la industria aeronáutica, para que puedan seguir operando y no tengan que sacar fondos de toda la bonanza que recibieron después del 2008. Un artículo que salió recientemente en el Washington Post revela que, por ejemplo, las líneas aéreas recibieron 30 o 40 billones de dólares en compensación después de la caída de la bolsa del 2008, pero al recibir el influjo de fondos que se aprobó bajo TARP, que aprobó Obama, el 92% de esos ingresos, esas empresas los reinvirtieron en sus propias acciones, que es un mecanismo que utilizan las empresas
para aumentar el valor de las acciones. En otras palabras, si una acción se estaba vendiendo en $100 y ellos compran más acciones de su propia empresa, la demanda por esa acción lo que hace es que sube el precio de la acción. ¿Y qué sucede? Los dividendos que van a los accionistas de la compañía aumentan y las bonificaciones que van a los ejecutivos de esa compañía aumentan significativamente. Por lo tanto, esa bonanza de ingreso para esas corporaciones no se van a afectar porque el Congreso acaba de aprobar como prioridad un paquete de medidas que está dirigida precisamente a solventar el sector privado. El llamado que ha hecho Donald Trump para que la gente regrese a trabajar para el fin de semana de Semana Santa, para el 12 de abril, no tiene otro propósito que sea reactivar la economía, aunque él tiene unas motivaciones que son distintas a las que ha tenido o digamos paralelas a las que ha tenido el Congreso al aprobar este paquete. El Congreso, sean demócratas o sean republicanos, tienen el mismo propósito de mantener a flote la economía de los Estados Unidos y salvar, tener este estado de welfare con el sector privado que le impida tener grandes pérdidas a pesar de que tienen suficiente dinero en caja como para paliar la tormenta económica que viene. Pero sin embargo, el interés que tiene Donald Trump en que la gente vuelva a trabajar es para crear consumo y que las empresas más pequeñas puedan seguir teniendo ingresos, lo cual significa que pueden seguir aportando a esa economía, a esa misma cadena de suministro que mencionábamos hace un momento. Pero me parece que también hay unas intenciones sumamente personales de parte del presidente. El presidente tiene 11 hoteles y tiene 16 campos de golf, todos los cuales están vacíos en la medida en que la gente no se está alojando en las hospederías por los toques de queda que está viendo en muchos de los estados. A pesar de que no es la mayoría de los estados, los hoteles que están, por ejemplo, Nueva York, Nueva Jersey, Florida no se ha afectado todavía, Carolina del Norte, todos esos hoteles se ven afectados entonces por la reducción en flujo de personas que se van a hospedar en ella. Recuerden que muchas de las corporaciones multinacionales que antes enviaban a sus empleados a reuniones regionales no lo están haciendo, y no lo están haciendo para que las personas no se contagien, y el grueso de las interacciones se están haciendo como estamos nosotros hoy a través del internet y a través de las distintas aplicaciones que hay en el mercado para mantener ese flujo de información, esa planificación. Otro de las limitaciones que están enfrentando los Estados Unidos como resultado de una falta de previsión de que una pandemia como esta pudiera ocurrir, en parte obedece a que en el 2018 el presidente decidió cancelar la unidad antipandemia o cerrarla que había desarrollado el presidente Obama en el 2015 en respuesta a la pandemia de Ebola en África. Esa unidad lo que pretendía era preparar el país, un poco como la fuerza de choque. La fuerza de choque solamente se utiliza cuando hay una crisis, ¿no? Pues esta unidad tiene exactamente el mismo propósito. Se van preparando para que cuando suceda una crisis, que los recursos estén listos para intervenir. Cuando Donald Trump decide cancelar, cerrar esa unidad, se dispersan todos los científicos que estaban involucrados, él dijo que no había ningún problema porque se podían contratar de nuevo, pero esas personas no se quedan en su casa esperando a que las llamen, esas personas comienzan a trabajar en otros lugares. Por lo tanto, la falta de personal que redunda entonces en la falta de preparación del país para atender la pandemia ha tenido el efecto de reducir la capacidad de responder a esa crisis que está enfrentando el país. Bueno, la pregunta
la pregunta es, para traer un poco, volver a Puerto Rico, en este momento se está tratando de que el gobierno de Estados Unidos, sobre todo el Congreso, legisle para volver de alguna manera a el estado en que Puerto Rico estuvo en un momento dado con relación a la manufactura de medicamentos y dispositivos médicos. ¿Cómo ves eso para reactivar esa, ese renglón e inyectar una economía en medio y después de la pandemia? No estoy tan clara si me está escuchando. Vamos a ver si lo podemos traer, pero parece que tiene serios problemas con el internet porque ¿me escuchas? No, parece que no. Vamos a tratar de que la comunicación vuelva, si es que se puede, porque es que realmente ha tenido serios problemas Murati con relación al uso de la internet. Es que no en todos los lugares está. Le voy a pedir al señor director que entonces sí la cortemos la comunicación para ver si él se puede volver a conectar porque no me está escuchando. Yo creo que es interesante lo que está pasando en el mundo con relación a esta pandemia y cómo esto se puede reconfigurar. Le voy a preguntar otra vez porque lo veo en pantalla. ¿Está escuchándome Murati? No, no me está escuchando, así que vamos a cortar la comunicación. Hemos tratado de tener un acercamiento con una persona que, como ustedes han visto, se mantiene, estudia con relación a lo que está pasando en el mundo y esta pandemia. Yo creo que es importante, precisamente por lo que ustedes estaban comentando entre ustedes, y por ahí está todo el mundo, está Papo Donel, Ramón Pérez, Irisita Delgado, precisamente por lo que puede suponer para Puerto Rico y cómo nosotros vamos a salir y vamos a reenfocar nuestro proyecto económico, claro, que eso le toca a los gobiernos, para poder mantenernos y tener futuro en la construcción de nuestro país. Porque toda la información que trajo Murati con relación a lo que está dejando de hacer el mundo económico, lo que está dejando de hacer China, lo que está dejando de hacer la Unión Europea, etcétera. Vamos a tener repercusiones en todo el mundo con relación a eso. La cadena de suministro, lo que deja de ganar una empresa versus la otra. Comentaba Papo que precisamente lo que está tratando de hacer algunas industrias es diversificándose y produciendo artículos relacionados a la salud. Eso va a ocurrir. Es una de las cosas que hemos hablado con relación a Puerto Rico y la industria farmacéutica. Aquí hay producción de medicamentos, pero también hay producción de dispositivos médicos. ¿Cuáles son esos dispositivos que van a ser importantes en y después de la pandemia? Obviamente los ventiladores. Todo lo que se relacione con el trabajo farmacéutico partiendo de las enfermedades respiratorias. Así que por ahí también habrá alguna avenida. Yo creo que eso es lo que deberíamos estar hablando. Eso es lo que deberían estar los gobiernos teniendo este proyecto paralelo. No pueden manejar la crisis y dejar la economía sin atender. Deberían tener un proyecto paralelo. Y eso es lo que yo empecé a ver ayer y también lo discutía con esta amiga en las conferencias de prensa de Andrew Cuomo, que no veo en las conferencias de prensa de la gobernadora de Puerto Rico. Usted puede tener el equipo de científicos que tiene atendiendo la crisis, pero ¿dónde están los economistas, los industriales, manejando el proyecto de desarrollo económico para Puerto Rico? Porque eso no se puede acabar. No vamos a poder vivir solamente de ese paquete de estímulo. Así es que yo creo que esos son los temas, esos son los planteamientos que deberían darse y las discusiones vis a vis todo lo que vamos a manejar todos los días con relación a la pandemia y el manejo del gobierno ante la situación exclusivamente de salud pública. Tiene que manejarse
en las dos direcciones. No puede definitivamente dejarse a un lado. No sé si Murati está por ahí y me escucha. No, él definitivamente no me está, no me está escuchando. Así que sí, lo voy a llamar al teléfono para ver si podemos hacer la última pregunta, porque ya mismo va a empezar la conferencia de prensa. Lo que voy a hacer es tratar de tenerlo por aquí por teléfono y sobre todo, cómo esa pregunta relacionada a la industria farmacéutica, a la posibilidad de que eso se dé, no contesta igualmente el teléfono. Yo creo que por ahora debemos dejar, no contesta. Debemos dejar el... Hello. ¿Está por ahí? Hello. Lo que pasa es que él no nos escucha, David. Yo preferiría que elimináramos esa comunicación porque él no nos escucha. Y bueno, oigo. Y él trata porque está tratando. No se oye. Pero, exacto, David, y está entrando acá, así que yo prefiero que terminemos. Muy bien. Bueno, les decía, esta conversación yo espero que la tengamos en otro momento, que tengamos capacidad, que los internet estén funcionando apropiadamente. Aparentemente tiene serios problemas porque lo tratamos desde computadora y el celular y es imposible. Los residentes estamos molestos con el gobernador en Florida. Dice Papo Donel que las propiedades del 45 en Florida no se han afectado mucho porque él es el residente. Ah, porque él es, porque el presidente Trump es residente y el gobernador de DeSantis le tira la toalla. Increíble. Editorial Coiné está por ahí. Saludos, Editorial Coiné. Nanisma, ya Estados Unidos es número uno en casos. Le pasó a China. Nuestra economía cambió para siempre. Manejo de cambio de mando. Definitivamente. Déjenme buscar los números de el Instituto de Ingeniería y Ciencias de Johns Hopkins, que es donde nos estamos dejando llevar por esos números importantes. Sí, esto cambia definitivamente, pero no es tan rápido esa recomposición. Por eso me pareció importante ese pacto que podría estar haciendo Alemania con China, porque definitivamente es para dejar atrás a Estados Unidos. Y yo ahí le voy a Angela Merkel y a los chinos. El total confirmados a esta hora son 523.163 casos. Todavía China está al frente con 81.782. Italia, 85.89. Y Estados Unidos, tercero con 80.021. En efecto, está a punto. En términos de las muertes, todavía es Italia, seguido de Estados de España y de China. Así que sí, todavía eso está por ahí. Déjenme ver qué más ustedes podrían... Estados Unidos en primer lugar en el mundo con contagiados y el panorama para Puerto Rico muy poco alentador según estudios de epidemiólogos reseñados hoy por el CPI. Mirna Santiago Senki, gracias por tu comentario. Hablamos del estudio, o por lo menos de la publicación del CPI esta mañana. Yo reconozco que me parece que no necesariamente era una publicación que debía dar por sentado, a base de proyecciones que en Puerto Rico pueden morir de 10.000 a 20.000 personas. Yo, en lo personal, en lo que reconozco que puede ser que es mi oficio en este momento y donde yo siempre me paro cuando voy a sacar una información. Así es que el panorama no es alentador porque sabemos que tenemos un sistema de salud muy frágil y un gobierno que no necesariamente tiene claro cómo hacerlo, aun cuando yo creo que esos científicos que llegaron están diciendo las cosas como son. Sí hay una proyección que no es alentadora, pero también es bien claro lo que dijo Juan Carlos Reyes, el epidemiólogo estadístico, y es esa proyección está ahí a base de los números que no necesariamente son tan reales en este momento. Pero está ahí porque nosotros tenemos que mirarlos para hacer la proyección, pero nosotros estamos haciendo algo para detener el virus. Insiste en la cuarentena e insiste en el aislamiento social. Así que yo creo que eso es importante. Estados Unidos está solo a 1,000 de superar a China, exacto.
No, ya USA está en primer lugar. Bueno, pues los números de Johns Hopkins son los que te di hace un momento, Mirna. Si tienes números sacados de alguna otra fuente de información, con gusto los podemos dar por acá. Ya lo superó, dice la Nisma. Es necesario que la gobernadora extienda el periodo de aislamiento para tratar de frenar los casos positivos. Mientras ustedes y yo estamos hablando aquí, no creo que la gobernadora haya empezado la conferencia de prensa. No la ha empezado, así que pues no sabemos nada todavía. Pero sí, vamos a dejar la discusión aquí. Vamos a dejarla porque dice, este es otro, World-O-Matter. Wow, World-O-Matter. No sé, estás hablando de un coronavirus update live. Ok, yo estoy, siempre me refiero a Johns Hopkins porque me parece, y aparentemente lo acaba de publicar el New York Times, que sí se le pasó. Vamos a buscarlo inmediatamente para ver qué es lo que está diciendo el New York Times. 81,896. Wow, pues sí, pues sí, es ese número definitivamente. Le pasó a China. Déjenme ver qué dice los breaking news del New York Times. Now has more known cases than any other country. En efecto, así lo está diciendo el New York Times. Así que hoy la conferencia de prensa de Donald Trump va a ser increíblemente interesante porque él esta mañana todavía insistía en que había que irse, que había que abrir y que él esperaba, con todo lo simbólico que puede ser, que fuera el día de la resurrección. Así es que, en efecto, aparentemente, según el New York Times, y ese número lo saca de, no dice exactamente de dónde lo está sacando. Sí, dice que en efecto le pasa por encima a todo el mundo. Estaría primero en contagio. Difícil, un momento en que honestamente yo no sé cómo el presidente de Estados Unidos, que sabemos que no es para nada ecuánime tomando decisiones y que sus prioridades están invertidas. No sabemos cómo va a bregar con que ya está en conferencia de prensa Donald Trump. Pues vamos a hacer una cosa, son 81,996 casos que en efecto se fue por encima de lo que tiene China. Vamos a pausar aquí, vamos a ver la conferencia de Trump, vamos a ver si la gobernadora va a dar la conferencia de prensa y volvemos a hacer el análisis de lo que está pasando. No se vaya nadie. Vamos a hacer, vamos a buscar esa información. Vamos a irnos a ver qué está pasando y volvemos con el análisis.